Mi hermano Federico Fernández Cavada y yo estuvimos en la guerra de secesión hasta su final, en abril de 1865. Él con sus grados de teniente coronel y yo con los de capitán, soñábamos tanto con volver a Cuba, que pronto la idea cuajó y nos echábamos de vuelta al ancho mar. El secretario de Estado llamó a Federico hasta su despacho y allí le propuso el cargo de cónsul de los Estados Unidos en Trinidad. Pensaba que aquel cubanito radicado en su país le serviría de espía. Qué equivocado estaba Mr. Seward. Federico Fernández Cavada, estratega de la libertad, segunda parte. En aquella época era usual encontrar en la jurisdicción centrosureña de Cuba el primitivo trapiche, cercano a un moderno ingenio a vapor, dotado de las mejores máquinas procedentes de Francia o Norteamérica. Presentada la renuncia y aceptada, Fernández Cavada está en relación con los patriotas independentistas y, hombre práctico, decide comprar una finca, la finca Las Bocas, en un lugar intrincado en las montañas, a unas 6 leguas de Trinidad, 5 o 6 leguas de Trinidad, que lo está haciendo no porque tenga instalaciones, allí no hay esclavos, lo está haciendo porque está buscando un lugar que sirva de centro de reunión, de concentración de personas, de depósito de armas, etc. A la vez funda en Trinidad la logia Luz del Sur, que es también una forma de poder conspirar amparándose en la logia. A mediados de 1868, en nuestra hacienda Boca de Camarones, en las cercanías de Trinidad, un grupo de conspiradores por la independencia de Cuba comenzamos a entrenarnos en el manejo de las armas. Al año siguiente, muchos de aquellos hombres integramos el núcleo de la Mambisa guerrilla viareña. El 7 de febrero de 1869 se produce en lo que actualmente se conoce como la Sierra de Guamuaya o las montañas de Guamuaya, en la reunión de los patriotas de la Villa para producir el alzamiento. Allí asume como jefe civil el representante de Santa Clara, Miguel Jerónimo Gutiérrez, y se hace una distribución de cargos, etcétera, con la que Cavada no está de acuerdo. Y pide una nueva reunión que se realiza en la finca Dos Hermanas, muy cerca de la finca Las Bocas, donde él, desde el día 6, había estado en condición de alzado contra el gobierno con unos 30 hombres armados todos y con cierta disciplina ya. Y Cavada propone, y es aceptado, plantear la abolición de la esclavitud, que eso no se había planteado en la reunión anterior, y que la jefatura militar sea asumida también la jefatura civil en la zona de cada jefe. Y con esto está siguiendo el patrón de Carlos Manuel de Céspedes, un solo mando, civil y militar. Esto fue aceptado y se decidió que los civiles marcharan a Oriente a entrevistarse con Carlos Manuel para puntualizar todo lo relativo a los mandos, etc. Y los jefes militares se dirigieron a sus distintos mandos. En el caso de Federico, fue nombrado jefe de la militar de Las Villas con el grado de mayor general. Hay que advertir que Federico fue mayor general en ese momento. Después, en la distribución de organización militar, pasaría de general de brigada, como hicieron todos, no con él, con todos, generales de brigada, generales de división, y termina la guerra como mayor general. En lo adelante, embarcaderos y cañaverales sufrieron la táctica de la tea incendiaria aplicada por las tropas de los Fernández Cavada para acabar con la economía que sufragaba a los españoles la guerra. En Las Villas fue totalmente diferente a las condiciones que podía tener el Camagüey o podía tener el Oriente. En Las Villas no. En Las Villas estaba salpicado de ingenio, la llanura de Cienfuegos hasta Santa Clara y Sagua, con guarniciones. Hubo que utilizar un sistema que él no era el que había aprendido en Estados Unidos. En Estados Unidos él había participado en batallas. Aquí él dedujo que debía utilizar la guerrilla. Y por eso él denomina guerrilla a sus unidades, independientemente que nominalmente fueran regimientos, batallones o compañías.
favor. Para Federico, el soldado no solo requería disciplina física, también debía estar forjado mental y moralmente. Para eso comisionó al poeta Antonio Hurtado del Valle, para que crease en La Manigua el periódico La Estrella de Jagua. Noble. Hay una primera acción que es el mismo día 7, cuando están reunidos. Una guerrilla, porque fue una guerrilla, toma el poblado de Comuna de Agua. Ese mismo año 1869, el día 24 de abril, él ataca y toma la ciudad de Trinidad. Y que el día 6 de noviembre de ese propio año 1869, Adolfo ataca Cienfuegos y logra ocupar una parte de la ciudad. Fundamentalmente desde lo que hoy conocemos como Paseo de Reina, Paseo Arangua, allá a esa zona. Después se siguió combatiendo durante todo el año 69, el año 1870. Y si algo se puede decir digno de tener en consideración sobre la actuación de Cavada al frente de las fuerzas patriotas, entre 1868 y 1870 llegaron al país 25 expediciones. Una sola venía a las villas, la del Salvador, y esa se perdió en un problema de mal tiempo, aquí en las costas de Casilda. Es decir, combatió sin recursos. Los fusiles y las municiones que usaron los insurrectos durante ese periodo de tiempo, se las quitaron, eran las que cargaban los soldados españoles. Hay una acción que debe tenerse en cuenta, y que es el asalto de Cienfuegos. Se produjo el 6 de noviembre, pero el día 5 había estado el capitán general en Cienfuegos, que había venido precisamente a visitar el teatro de operaciones. Llegó a Cienfuegos, llegó por barco. Había un conocimiento de que llegaba, Cavada lo sabía con su sistema de inteligencia. Germán Barrio Howard tenía esa información. El capitán general se llamaba Antonio Caballero y Fernández de Rodas. Precisamente Rodas se llama así, en su honor. Bueno, pues esa noche Adolfo puso fuego a casi todos los ingenios que rodeaban a Cienfuegos. Esa fue la iluminación. Y bueno, grandes explosiones de unos cañones que eran cañones de cuero. Lo que hacían era mucho ruido. Se fue muy disgustado el capitán general, además porque habían desertado un grupo de soldados del regimiento Hernán Cortés, que eran republicanos, y se unieron a las tropas insurrectas. Sin duda alguna, Federico se desarrolló como uno de los grandes estrategas de la Guerra de los 10 años. Sus teorías las llevó a los libros Breve Instrucción Guerrillera y Guía para Jefes y Oficiales de Campaña. En ellos anotó probadas estrategias para la guerra de guerrilla, el trabajo de inteligencia militar y la concepción de la invasión al occidente, entre otras tácticas militares que más tarde se aplicaron en nuestra isla. El 4 de abril de 1870 hay un decreto presidencial firmado por Céspedes que nombra a Federico Fernández Cavada como jefe de Estado Mayor General del Ejército Libertador. Cuando Cavada llega a Camagüey, 21 días después de haber llegado a Camagüey, Ignacio Aramonte renuncia el cargo de jefe de la división de Camagüey y Céspedes nombra a Federico Fernández Cavada jefe de la división de Camagüey. Pero los camagüeyanos no aceptaban realmente a otro jefe que no fuera Agramonte, y además los camagüeyanos no estaban de acuerdo con la política de la TEA. Lo cierto es que se ve precisado Fernández Cavada a renunciar el cargo de jefe de la división de Camagüey. Céspedes no le acepta que deje el cargo de jefe de Estado Mayor General, y él viene a la zona de Santi Espíritus y Remedio, se mantiene operando ahí, propone ir a Estados Unidos, utilizar sus relaciones para traer expediciones con armas. El gobierno de la República en Armas lo comisionaba para salir en la búsqueda de pertrechos hacia el extranjero. Desde su investidura como jefe del ejército, para lo que debía utilizar el salvoconducto que Céspedes le entregó. Federico logró cruzar la trocha de Júcar a Morón y llegó a la costa norte del Camagüey. Allí, detenido por el asma, esperaba poder subirse a bordo de una goleta. Hasta que el último día de junio de 1871. Se montan en un bote, hay tres marineros, reman,
Y cuando están llegando a Cayo Lobo, hay una mar de leva, los empuja y los tira en Cayo Cruz. Y en Cayo Cruz había dos cañoneras de la Marina Española. Los tres marineros logran internarse, ellos también se internan, pero no pueden mucho, y al otro día por la mañana son capturados por la infantería de marina que había desembarcado de Española. Mi hermano demostró ser un valiente. Sin vendas en los ojos ni sogas en las manos, se empinó firme, tiró su sombrero y miró fijamente a los rayadillos del pelotón de fusilamiento. Miró por última vez los azules de su añorado cielo y en voz alta lo dejó impotente. ¡Adiós, Cuba! ¡Hasta siempre! ¡Fuego! Mirando al frente, el general Candela, el estratega de aquella y futuras guerras, pasaba la historia enfrentándose igual que a la vida a la muerte. ¡Qué dulce será morir! Que sin libertad es mejor vivir muerto.